cracks, hola gente, ¿cómo están? La verdad, perdón, concha, vamos a bajarle al juego. Ah, oh, sí, hola cracks, me van a preguntar primero, José, ¿qué pasó con los audífonos? Cracks, se me rompieron un poco. De hecho, aquí los tengo, bebé. A ver, esperen. Aquí está, está un poquito fallado. Aquí está, ¿ve? Me está fallando un poco los audífonos, la verdad. No sé si vayan a funcionar luego en un video nuevo que vaya a subir. Así que bueno, cracks, como está en la introducción que hice de Amo Us, estamos nuevamente de mi primera partida de este canal. Vamos a empezar. A ver si se puede. Por ejemplo, si no sabían, este juego, vamos a darle. Este juego se puede jugar con personas o con tus amigos, pero la verdad no tengo ahorita. Bueno, se puede jugar solo o puedes crear tú mismo la partida y ya puedes jugar con tus amigos y mandarle el código. Cracks, el código te lo dan cuando tú puedes crear la sala. Pero cuando no, pues tu amigo tiene que mandarte el código. Así que, cracks, voy a empezar. Como no tengo amigos, voy a jugar solo a ver si puedo encontrar una partida. Si no, yo la voy a crear y lo voy a poner pública. O sea, jugar. Cuando es pública, puedes, cuando la creas, puedes hacerlo. Lo puedes, ¿cómo se dice? O sea, lo creas y te aparecen jugadores al azar. Como en Free Fire, puedes que juegas tú y te aparecen jugadores al azar y así. A jugar uno que es este, no, concho. Ah, primero la cámara, sí, cierto, la cámara, ahí está. Bueno, no, primero la cámara. Bueno, a ver, este veneno, ay, chale. A ver si no es que a veces cuando no tienes amigos, tarda, como le digo, tarda en empezar porque ahí está ya. Bueno, tarda en empezar por si no tienes amigos, y con amigos es más rápido. Mándale un código y ya. Ah, mira, fácil y rápido, así. Y aquí se trata quién va a ser el impostor. Y el problema, si te toca a ti con tus amigos, pues no tienes que decirles, no tienes que decirle que tú eres el impostor. O sea, es como una estrategia así, que te, como un Clash Royale, así, una estrategia de como ajedrez. Así tienes que planear tu juego, así como juego macabro, como le quieran decir. Por ejemplo, me tocó tripulante. Si me hubiera tocado impostor, pues podría matar a... ¿Qué carajo pasó? Ah, o sea, el que se salió era el impostor. ¿Qué pedo? Bueno, sé qué pedo. Bueno, me sacó el juego. Ese es el problema, que a veces te saca. No puedo empezar. No. Cracks, vamos a hacer, a ver si no puedo. Ahí está. Ya son 10, ya denle. Me quedo con el verde y me pongo un sombrero. No. Ese es ahí. Ya denle. Como que fue muy rápido la partida, ¿no? Ah, y esto es lo que me choca, que a veces que no le dan iniciar. Pura, ya no voy a leer ahí qué pedo, o sea, gracias, la verdad, por esta ocasión, gente, por a partir de este momento, así, de estos videos, voy a usar gorra, no me vaya a ver raro, voy a usar gorra y mis audífonos, o sea, así, cracks, así, o así me lo voy a poner, así con el micro, pero bueno. Cracks, pero como no sirven, no, casi me están fallando el micro, así que el micro, los audífonos, pues no, la verdad. Puedes acompañar.
Como eres tripulante, tú puedes completar misiones, pero el impostor no puede completar nada, no puede hacer misiones. Él nada más tiene como que actuar así, ¿cómo le digo? Tiene que actuar su juego macabro para matarlo, para eliminar la competencia, pues. Y aquí va más basura. Crash, perdón si paso el dedo. Bueno, a ver. Ese yo creo que es el impostor. Sí. Siento que es él. Si me mata. No, también está haciendo misiones. Tengo miedo. Será él. Era él. Creo que es el Ruby. Se abandonó, yo creo que es él. Vamos a votar. Votaron por él. Dicen que es este Itachi. Pero no creo nada, así que yo creo que es Goku. ¿Qué pedo? ¿Por qué a mí? Yo no soy el impostor, carajo. Ay, cracks. Yo no. ¿Vieron? Bueno, como ahorita me sacaron, pues puedo ser un fantasmita y puedo ver. Puedo ver quién podría ser el impostor. Así que. No sé quién. Yo creo que es Goku. Uy, y puedo traspasar aquí. Pero lo bueno que aunque te eliminaron puedes ir completando misiones. Eso es lo bueno, pero no te ven pues obviamente. Hay alarma, ¿verdad? Cuando está una alarma así, Kratz, tienes que actuar rápido, pues como yo no puedo. Esperen, esperen, crack. Ajá. Ya. Perdón si no hablé mucho en esta partida, en esa tarea, perdón. Es que estaba concentrado completando esa misión. Así que ahora sí, no sé cómo. No puedo reportar a nadie, ya no puedo hacer. Solo puedo completar misiones. Reportaron un cuerpo. Yo digo que es el que se llama Goku. Porque yo vi que Goku no estaba haciendo misiones. ¿Será que puede escribir? A ver, ¿será? No, que será que sí se puede mandar en Goku. Ah, no lo puedo. No lo pueden escuchar. En Goku. Ay, espero que voten. ¿Ves? ¿Ves? Yo igual ya sospechaba que era Goku. Si es Goku, la verdad, son bien, pero bien idiotas. No hice la palabra la otra. Yo digo que Goku es el impostor porque no estaba haciendo misiones. Yo no lo vi. Bueno, lo vi pues como un fantasmita, pero lo vi. Vi que estaba persiguiendo a uno y yo vi que mató. Vi que mataron a uno, así que yo. Perdón. Esperen. Ya. Perdón, gente, que como que se me subió algo que desayuné. Ay, bueno, espero a ver, espero que voten por Goku esta vez. A ver. Yo digo que es Goku, gente, porque no, yo vi que dos veces ya habían matado y como me sacaron, pues. No, si no votan por Goku, es que ya. A huevos.
A huevos. A huevos. Yo digo que es Goku. Goku, a huevos. ¿Cuánto que es Goku? 100%. No. Bueno, ahora no sé quién carajo. Me echa el pedo, no sé, hombres. Votaron por Goku. Ya hay varios. ¿No será este Orochi? Espera, 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 espera. Sí, como vi a alguien ahí. Vamos a descargar algo. Ah, bueno. Puedo hacer misiones, ya saben, gente. Pero no puedo hacer otra cosa como le digo, reportar un cuerpo o apretar el botón de emergencia. Ok, estamos descargando no sé qué. No sé qué carajo estoy descargando, pero estoy descargando. Así es, cracks. No sé quién va a ser el impostor. No sé, la verdad. Como ven, no puedo apretar el botón cuando estoy normal, pues vivo, pues sí lo puedo apretar. Pero por este momento no. ¿Qué otra vez? No lo descargué. Bueno. Así está pues la cosa, gente. Ya de manera va a ser esta partida para ver quién era el impostor, porque no sé quién es, carajo. Vamos a completar a la mesa hasta el fondo al Almería. Almería, señor. Ah, cuando suena esa alarma tienen que ir rápido. Tienen que ir rápido los que están vivos, obviamente, a desactivar eso. O reparar o algo que está dañado. Pero como yo no puedo, pues tienen que ir los, ya saben, los otros. Ya. Ya completé, que ahora qué carajo. What the fuck? What the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Administrador, no sé, sepa. Ah, ya creo que va a acabar esto. Otra vez. Ah, guía la flecha, vamos a la flecha, vamos a la flecha. Aquí, carajo, venga aquí, ve que no puedo hacer nada. Es que tienen que ir los que todavía están vivos. Ahí está. Por favor, desactívalo. Por favor, por favor. Desactívalo, carajo, con la mano. Ay, cracks. ¿Quién era? Yo. Era el impostor, hijo de su mona. Ay, cracks, eso sí me dio risa. Yo soy. Bueno, coño, le di vol. Ah, coño, los comerciales. Ah, mi madre. Me voy a salir, cracks. Ya no voy a jugar más, a ver. Ahí está, vamos a agrandar la cámara. Ahí está. Cracks, gente. Ya hasta. Ya fue mucho, fue el impostor fue que dice yo fui. Es el juego. Ahí está. Ese sonido, coño. Ahí está. Ay, coño. Voy a bajarle al juego. Ya. Crats, gente. Cracks, gente, vamos aquí. Cracks, ahora sí, gente, ya hasta el video de hoy. Espero que les haya gustado, la verdad. Muchas gracias por ver este video. Si quieren que les salude por este, por ejemplo,
por este video, pues como hoy así con este juego o con Clash Royale, ustedes díganme en los comentarios debajo de este video, díganme qué quieren que si le mande saludos a alguien, a una persona especial de ustedes, mándenmelo. También si quieren, cracks, gente, la verdad, pues sí, me gustó el juego. Yo antes de empezar este video, pues practiqué un poco porque pues yo no sabía pues mucho, pues sí sabía, como empecé a jugarlo un mes nada más, un mes, así, sí, hace un mes, apenas un mes empecé a jugar este juego, la verdad. Y sí me gustó, la verdad, me encantó, la verdad, y dicen que se está haciendo muy popular este juego. Espero que siga. Y dicen que van a salir la parte 2. Pues yo creo que voy a esperar la parte 2 para subir un nuevo video. Creas mucha gente y ya eso es todo. Pues de saludos, no, pues de este juego no hay nada. Espero que gente les haya gustado el video. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Para que. Y denle like a este video. A ver, vamos a darle una cifra de likes porque a veces se me olvida y vamos a darle. Vamos a dar poquito. Si este video llega a 5, a 5, 5, no pido mucho. 5, 5 likes, subo otra partida de este juego o de Clash, no, claro, ya no, de este juego. Subo otra partida con el Squad de la Muerte. ¡Pum! Y manos a la obra. Sí, gente, así está pues. Muchas gracias, gente, por ver este video. Y luego nos veremos hasta la próxima. Chao.